La zona 3 para nosotros son bosques y algunas franjas de corredores silvestres. Hay frutales y hay plantas comestibles de las que podemos servirnos. Nos da madera para leña y nos da madera para construir aquellos depósitos de energía que tenemos en la zona 2. Los cercos, los corrales y, por qué no, también las casas. También nos da hongos, nos da frutos. En la zona 3 las prácticas son más de agroforestería. Realmente no desprestigiamos el poder que tiene el bosque con sus nutrientes y con la movilización de recursos para las otras plantas. Son lugares de experimentación para incluir plantas comestibles, cultivos entre árboles. Es una práctica y un aprendizaje de vida muy fuerte. Es un lugar de refugio para múltiples especies. Y con poca intervención, muy poca intervención, puede darnos todo para la subsistencia. Este lugar también nos da especies. Es casi un vivero mágico. Nos ayuda a comprender las interrelaciones y a fomentarlas. Nos deja ver al bosque como un lugar de cooperación en vez de competencia por recursos. Eso nos muestra también el nivel de influencia y cómo podemos permitirnos también que haya zonas sin tanta intervención humana que sirvan más bien a los propósitos, enseñándonos ella qué es lo mejor para mantener un sistema saludable.